darle las gracias a todo el público de Taxisco que se hizo presente apoyando al deporte, al fútbol. Contento, hemos estado trabajando de hace un mes, pero es primera vez que se hace esto aquí en Taxisco. Y gracias al apoyo de aquí del alcalde, muy contento con todo el público. Esto empieza, esto es primer partido, todos estamos nerviosos, pero todavía faltan 16 partidos más por qué jugar. Entonces nos vamos a ir preparando un poquito más, vamos a hablar con el Chato, pero todo esto empieza, muchachos, y la alegría que me da es que el público se hizo presente y esto sigue. Y primero Dios vamos a levantarnos un poquito más, pero todo esto está alegre. Y gracias al alcalde que se hizo presente aquí al estadio y se siente el apoyo de él. ¿Y qué más queremos? Fíjate que ahorita por el momento no se puede, porque cuando compramos la ficha, se compró con todos los jugadores. Entonces tenemos solo 4 casillas libres. Entonces no podemos ahorita, no tenemos gente, digamos, tenemos que tenerlos del Xinca porque se compró con todos los jugadores, entonces tenemos que esperar para la otra temporada. Pero sí tenemos 4 casillas y tenemos ahorita que buscar unos jugadores si se puede. Todavía no se sabe. La otra semana nos dan la ficha y nos dicen cuándo nos toca, pero nos toca salir. Y gracias aquí al alcalde que ya nos prometió que tenemos transportación y se lo agradecemos mucho. Él va a donar el autobús para que todos vayamos a donde nos toque que ir. No, que tenemos aquí el espacio de la cancha, que si todos quieren poner su letrero, aquí estamos para recibirlos y muchísimas gracias a todo el público, como se lo repito, al señor alcalde aquí, a toda la gente que se presentó ahora al estadio, se los agradezco muchísimo de corazón y esto va empezando, no se decepcionen porque esto es el principio y más adelante viene más. Aquí disfrutando ya de nuestro equipo en la tercera división, lamentablemente hoy no se pudo dar el resultado, pero esto no quiere decir que no sigamos nosotros apoyando, no hay que desmayar. Hoy que tenemos ya nuestro equipo en la tercera división, pues ahí nosotros también como administración comprometidos con apoyar a nuestro equipo y agradecido con todos los buenos taxistecos que desde ya también están apoyando a este equipo, porque hay que darle oportunidad a la juventud que le gusta el deporte. Sabemos que en nuestro pueblo hay muy buenos patojos en los diferentes sectores, en las aldeas. La verdad que ahorita está en proceso de formación todavía. El equipo, pues, la ficha fue donada por Minor González. Ya traía un equipo conformado. Últimamente ya se integraron algunos jugadores de acá, de nuestro municipio, pero todavía está en proceso y vamos nosotros, primeramente Dios, poder descubrir buenos valores, buenos patojos en las aldeas para que ellos puedan venir ya a reforzar y conformar un equipo ya competitivo, primeramente Dios, en esta tercera división. Pues yo diría que todos nos unamos, que unidos sí se puede. La verdad que este es un sentimiento que debe unir a todo el pueblo de Taxisco a través del fútbol. El fútbol es algo que realmente motiva y alegra, que todos disfrutamos y por esa razón les pido por favor que nos unamos, que todos los que podemos apoyar en todo lo que sea posible, pues apoyemos desde la afición y todos los que puedan apoyar con un granito de arena para que este equipo pues sea competitivo, este equipo esté vivo y este equipo sea un digno representante en nuestro municipio, ya a nivel de todo el departamento y de todo el país.